Hello guys, welcome back to my channel. This is Dominique Lee. Hi, how you doing? As you can see, I did my eyebrows off camera because I take a long time doing my eyebrows and YouTube only give me 15 minutes to upload. I don't know why, maybe that's racist, I don't know. So for today's tutorial, we're gonna do turquoise cut crease and we're gonna use only one palette, the Morphe and Jaclyn Hill palette. So if you wanna learn how to do this turquoise cut crease, keep on watching. Trato de que esta parte acá esté bien clara, sí. So, por eso yo me puse otro chin más de concealer para que esté bien uniforme. Yo usé este 16 Hours Camo Concealer from e.l.f. Cosmetics and it looks really nice because you need a white canvas, you know, to put your eyeshadow so it can pop. So first we're gonna start off with this shade over here. It's called Creamsicle. So I'm using this Morphe M332 and I'm gonna put that all over my crease, boy and girl. Esta luz me jode la vida, pero me encanta la luz que me da la ventana. It's a really nice color beat. Okay, yo creo que estamos bien así con esa. I think it looks really nice. I'm gonna use this color right here. It's called Jax, I guess because of Jaclyn Hill. And I'm using this e.l.f. Blending brush. I'm gonna put it right here, exactly where I'm gonna cut my crease. So este color lo voy a poner exactamente donde voy a cortar. Eso mismo. Wow. Okay, no te pongas locas. Don't go crazy about it. Just don't go up. Stay there. Y no te pongas locas si lo jode un poquito aquí abajo. Como así. Igual tú vas a cortar eso, so. You mess it up a little bit, like down here, don't worry about it. Just don't try to go up there, because you're gonna cut it anyways. So. So, si tú ves que está demasiado, se ve demasiado la rayita del color más oscuro, tú coges una brocha que no tenga ningún producto y se la pasas ¿cómo es? Bien gentil acá arriba. I know I'm using the same brush, but what I'm saying, if you see like a harsh line over here, just use a clean brush and just try to blend that out together. Like that. And the next color I'm using for this look is gonna be Chip, which is a brown color, and I'm gonna use the same brush. Este color en la paleta se llama Chip y lo voy a usar encima del marrón. El color que estamos usando ahora se llama Chip y lo pones encima del otro. Eso solamente para darle un poquito más de oscuridad. Okay. Lo voy a usar una brocha limpia para difuminar las orillas. No sé si así que la digo, pero así mismo la estoy diciendo.
Ahora estamos listas para hacer el concrete. Tengo que aprender cómo se dice en español porque yo no sé. Now we're ready to do the concrete. ¿Tú sabes cuando estás buscando algo y está en los ojos tuyos pero tú no lo ves? Eso me está pasando. Estaba en los ojos míos. En los ojos míos estaba. So, para romperme los ojos voy a usar este e.l.f. 16-hour Camel Concealer and this concealer brush to cut my crease. Voy a usar esta brocha de concealer y este concealer de e.l.f. Cosmetics para partirme el ojo. Ahora concéntrate, mija. Me voy a hacer el otro ojo en fuera de cámara porque ya te vieron cómo me hice este, so para que van a ver cómo me hago este. No tiene sentido, ¿verdad? We are back. I'm gonna use this color right here. I'm gonna use this blue right here. And blend those two colors together. So ahora para terminar con mi ojo, solo voy a agregar un poquito más de color de este. So, ahora vamos a hacer nuestra base. We're gonna now put our foundation, and for primer, I'm using this Dr. Brandt primer. Luminosity primer, Pores No More. I always use this one. It's like gone already. So, me pongo esto en los lados donde se me ven más los poros. Esto me minimiza los poros de la cara. Es bastante bueno, es un poquito carito, sí, pero funciona. Yo estaba usando esta base de Maybelline 24 horas Foundation 310 y pensaba que estaba grabando. ¿Sabes qué? Voy a disimular que me la puse. Le ponemos otro chinilla. Ahí. Qué vergüenza, compañero. Tan vieja estoy que ni siquiera me doy cuenta cuando tengo la cámara prendida o no. Antes se me ve de guañengada la cara, ahora se me ve bacana. Uniforme. Like, Ok, y para concealer vamos a usar este Shape Tape Concealer en Light Medium. Oh my God. And for setting powder, I'm using this Laura Mercier translucent setting powder. Esto te va a poner el concealer en lugar, no se mueve para ningún lado, no vas a parecer una maldita loca. So te lo pones aquí abajo.
montón. También, aparte, si sudas mucho, eso va a hacer que tu cara no parezca un caldero de aceite después de 2 horas. Regularmente yo me lo dejo esto hasta que yo me haga la ceja, pero como yo me hice las cejas ya, voy a esperar 5 minutos y me lo voy a quitar. Ahora voy a usar los mismos colores que usé aquí arriba para ponérmelo aquí en el waterline. I'm gonna use the same colors that I used before to put in my waterline. So first it's gonna be this one. Voy a usar este color. I'm gonna use this color again. Y para difuminar los dos colores, voy a usar el primero que usé. So to blend the two colors, I'm gonna use the first one that I used is creamsicle. Esto es opcional, pero si tú quieres, tú agregas un poquito de ese color aquí abajo. Si quieres, lo puedes dejar así. Now I'm gonna use bronzer for my face, and I'm using this L'Oreal. It's a True Match Lumi Bronze It. I'm not gonna go overboard with this because my makeup is a lot already. That's why I'm using this bronzer, because it's not too dark. So for blush, I'm using this Anastasia Beverly Hills Blush Kit. It's called Blush Radiant Kit. It has all those nice colors there. I'm gonna mix them all. Y para highlighter, voy a usar este Milani Rose Glow Highlighter Palette. Oh, y sí que también te pone un poquito aquí en las cejas. Finalmente, para labios voy a usar este ColourPop Ultra Satin Lip. It's called Screenshot. I hope you guys enjoyed it doing this tutorial with me. And if you liked it, please like this video. Don't forget to subscribe to my channel. It's really easy. You just have to, you know, press subscribe, you know, if you want to. If you don't want to, it's okay. I'm not gonna get mad. But if you subscribe, then you will see every time I upload a video. Muchas gracias por quedarse conmigo y hacer ese tutorial juntos. Espero que les haya gustado. Si quieren ver más tutoriales como este, me dejan saber en los comentarios. También no se olviden de darle like a este video si les gustó. Y no olviden suscribirse a mi canal. Porque de qué manera no van a saber de que yo subo un video si no se inscriben a mi canal. Si quieren, si no, pues está bien, no importa, está bien. So, supongo que los veo en el próximo tutorial. Bye.